Guardia Nacional va a emitir un pronunciamiento sobre su designación. Sobre su designación, y el Tribunal Constitucional lo ha dejado en manos del Congreso. Está muy bien, está muy bien. Un último detalle, señor Simón. Usted sigue como presidente regional de Lambayeque, pero ya está haciendo su primera... Estoy con licencia. Está con licencia todavía. 45 días, sí. De acuerdo a la ley, no hay ningún problema. Estamos hablando. Señor, estamos hablando con el ministro del Interior, futuro ministro del Interior. Ahora hay tiempo para almorzar, creo, ¿no? ¿Con quién se ha reunido? Aquí. Con el futuro ministro del Interior, pues, ¿no? ¿Cuál es el nombre? Yo ahí quiero decir, uno es lucha contra la corrupción. Ya, quiero ser bien claro. Si es que hubiera algún ministro, persona nombrada, que tuviera una mancha, entonces tendría que renunciar. ¿De acuerdo? O sea, clarísimo, clarísimo. Nosotros vemos ojos, pero no vemos corazones. ¿De acuerdo? El dos temas fundamentales, corrupción y violencia, con el ministro, con el nuevo ministro del Interior, es poner toda su sapiencia para comenzar a darle tranquilidad al poblador común y corriente contra la violencia, contra... ¿El nombre? Ya lo saben ustedes, ya. Sí, lo han entrevistado. ¿Se llama Lada? ¿Sí? ¿Cuál es el nombre del ministro, del futuro ministro del Interior? Bueno, ¿no lo han visto ustedes? ¿Se ha pasado por la nariz de ustedes? No. Ah, la perdiste, ¿sabes? La vas a ver ahora. Ok, gracias. Ya.